Buenas noches y bienvenidos al Mundo Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, que somos soldados de Dios, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Hoy, 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Hoy, amigos, España dio redondez. Hace ya en 1492, dio redondez al mundo. Una gesta majestuosa que luego se culminó con la conquista, evangelización y civilización de un continente entero, y que de ese continente nació la civilización más importante en estos instantes en la historia universal y contemporánea, que es la civilización hispánica. Estamos hablando de 600 millones de personas que tienen una forma de vivir parecida, que tienen una misma lengua, una cultura, una religión común. Una gesta que hicieron nuestros antepasados y que hace que 600 millones de personas estén unidos por ese vínculo, por el vínculo de la hispanidad, de lo hispano. Aunque haya luego personajes siniestros, esos que sí defienden ideologías que han cometido pues el mayor genocidio de la historia de la humanidad, estamos hablando del comunismo, que ha matado más de 150 millones de personas, que intenten, pues como siempre, decir mentiras y distorsionar la gesta increíble de unos antepasados que hicieron grande a una nación que se llama España, y que lógicamente hay que reconocerlo, porque nosotros y todos esos 600 millones de personas somos herederos de esa gran gesta. Hoy tenemos un programón y con nosotros está nuestro querido César Cervera. Buenas noches, César, ¿cómo estás? Buenas noches. Nada, es un placer estar aquí un año más y bueno... Cumpliendo, esto ya es un rito. Esto es cuando nos vemos prácticamente una vez al año y toca la visita a Jesús. Eso es verdad, eso es verdad. Y con nosotros también está nuestro querido José Ignacio Ruiz. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Un placer estar aquí defendiendo también la hispanidad. Pues amigos, la verdad que este programa hoy hemos dejado una silla vacía. Y hemos dejado una silla vacía porque es la silla de Pablo Victoria, que vamos a hacer este programa en memoria de él, que falleció recientemente y ahora está descansando en el cielo, desde allí, seguramente que está participando. Por eso este programa es todavía más especial. Y también dedicarlo a esos 600 millones de personas, amigos, que forman, como hemos dicho antes, la civilización más importante que hay ahora mismo en la faz de la Tierra. Vamos a empezar, porque ustedes habrán visto hoy salir a personajes que no los queremos sacar hoy, porque queremos hablar positivo, diciendo que hubo un genocidio, que hubo esclavización, que hay que pedir perdón. Pues yo, lógicamente, no creo que haya que pedir perdón. Decía Anlo lo siguiente, un Anlo, que ya lo hemos sacado aquí en multitud de ocasiones, tomado, diciendo que teníamos que pedir perdón. Señor mío, el que tiene que pedir perdón es usted, que durante su mandato se han asesinado más de 180.000 personas y los narcos han instalado en su país. Vamos a escuchar a Anlo hablando de por qué España tiene que pedir perdón en un estado de embriaguez bastante grande. Escúchenlo. Yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. La mentira es de... el demonio, la verdad, es del creador. Bueno, ¿quién tomó la decisión de no invitar al rey porque no fue capaz de ofrecer disculpas por todas las atrocidades que se cometieron cuando la conquista y cuando la colonización? Porque es mucha su arrogancia, su prepotencia, y piensan que México sigue siendo colonia y tierra de conquista. Se equivocaron. ¿Quién tomó la decisión? La presidenta. Y ahí tenemos a que le sucede al borrachín este, que es, parece la prima de Nosferatu directamente, señor Cervera. Es aterrador el mensaje, ¿no? Además, como de un evangelista de estos exaltados, hablando, vamos, con palabras grandilocuentes. Y realmente es aterrador ver una imagen así, ¿no? Está hablando de un aliado suyo, un socio económico, un socio cultural, un país que es hermano, y está hablando con alegría de su jefe de Estado y de cómo no han invitado a su jefe de Estado, ¿no? Realmente es aterrador que la hispanidad tenga esos puentes derruidos en este punto, ¿no? Para los españoles es verdad que México nos pilla un poco a desmano en comparación con países de Sudamérica, pero poca gente sabe que el presidente mexicano, López Obrador, que por cierto es nieto de un cántabro, que es decir, no hay que irse tampoco a la época de los conquistadores para buscarle las raíces, sino que tiene un descendiente muy directo que es español, que es cántabro, lleva toda la legislatura, todo lo que ha sido su andadura por México, que va a pasar a la historia como la nada, porque tampoco su aportación es bastante escasa a los verdaderos problemas mexicanos. Toda su andadura ha estado en las mañaneras, en los programas estos que tienen ellos, que es como el aló presidente venezolano, ¿no? Se ha pasado toda la legislatura hablando de España, es el país que más veces ha mencionado, muchas veces más que Guatemala, muchas veces más que Estados Unidos, mucho más que Canadá, que los países que tiene vecinos. Realmente él, en su caso, es una obsesión la que tiene con España y ha abierto un melón, digamos, que no estaba abierto en los anteriores gobiernos mexicanos, que es esta rivalidad y esta hostilidad contra España. ¿Por qué lo hace contra España? Bueno, creo que en el fondo lo hace porque España no se va a defender y España es una cabeza de turco idónea porque no va a elevar una queja diplomática, no va a romper relaciones, entonces, bueno, pues no cuesta nada darle una leche. Esto no podría hacerlo con Estados Unidos porque Estados Unidos seguramente tomaría represalias económicas, represalias diplomáticas, y entonces ahí sí que está jugando con fuego y ahí es donde no quiere llegar España, es muy fácil golpearla. Señor Ruiz, estamos hablando de que si alguien ha robado algo, fue Pancho Villa, lo reconoce el Banco Central mexicano, que saqueó México y el banco, y si alguien le ha quitado territorio, ha sido los Estados Unidos de América. Fueron saqueadores y además propiciaron disminuir su territorio y malvenderlo incluso, ¿no? Pero sí que es sorprendente. Yo no sé ya hasta qué punto es lo del sorprendente, no había visto estas imágenes de este señor, que además parece que está con un grado de alcoholemia importante, ¿no? Viéndolo, ¿no? Pero tienen el piñón fijo puesto en un referente. Esta gente y sobre todo estos movimientos de izquierdas en lo que están pensando siempre es en buscar un enemigo exterior. Es decir, lo que les da a ellos una especie de salvaguarda es buscar un enemigo exterior. Han cogido la cabeza de turco en una situación en la que España también es ciertamente débil y resulta facilón decirlo porque además no tienen respuestas contundentes, como muy bien has dicho tú, ¿no, Javier? Es decir, que el comportamiento de este señor responde, yo creo que a criterios políticos, fundamentalmente políticos, ¿no? Y que buscando ese enemigo exterior, pues inventan y dicen muchas cosas. Su propia verborrea le delata, ¿no? Habla de colonialismo o habla de colonias. El concepto de colonias, naturalmente, en el imaginario colectivo está haciendo referencia siempre al colonialismo, al imperialismo del siglo XIX. Nada que ver con la realidad histórica que se producía en el siglo XVI, ¿no? Pero como digo, insisto en ello, y a la persona que ahora han designado y que han puesto, que parece una muñeca de él, digamos, pues constituyen un mecanismo que todos estos señores de izquierda lo están utilizando pues para justificarse en el poder y para justificar su inacción en el poder, pero que no sueltan el poder, ¿no? Pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice, hay una asociación que dice lo siguiente: ni genocidas ni esclavistas. Así es el polémico cartel por el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre de 1942, cuando Colón llegó por primera vez a América. Y es que, amigos, lógicamente, ni genocidas ni esclavistas. Pues es que es evidente. Señor Cervera, nunca hubo un genocidio en Hispanoamérica, nunca. En España las leyes de Isabel la Católica, las leyes de Burgos, es la primera vez en la historia de la humanidad que se conquista un territorio y se considera súbditos de la corona con los mismos derechos a los de un lado y los de otro, Y es una evangelización totalmente diferente, por ejemplo, a lo que hicieron en el resto de países, que España llevó, España-América, nunca mejor dicho, mientras que otros países lo que hacían eran crear sus factorías, crear sus recursos, esclavizar a las poblaciones y no generar nada. El imperio español fue un imperio generador, mientras que el resto de los imperios fue un imperio parásito. Por ejemplo, cuando España se va de Hispanoamérica había 25 universidades, en Brasil había 0. Sí, es agotador. A mí es que estos debates ya me agotan año tras año porque realmente se mueven en una serie de etiquetas. Esto es una estrategia muy estalinista, esto de poner etiquetas que evitan incluso que salgamos de ese debate, ¿no? Porque llevamos hablando del genocidio, del esclavismo, que además son cosas muy fácilmente desmontables historiográficamente. Creo que no hay un historiador serio que con los documentos en la mano pueda defender que ahí se produce un genocidio, para empezar porque los genocidios son procesos totalmente contemporáneos, es algo muy distinto de lo que ocurre en esa época. Lo que está ocurriendo en esa época es un proceso, efectivamente, ni siquiera podemos hablar de colonialismo, sino tenemos que hablar de un proceso tardo-medieval, donde Castilla se está expandiendo en América tal y como conoce Castilla, como debe extenderse, como se está extendiendo en la propia península. Entonces simplemente se replica a sí mismo. Y además lo que hace es que está cumpliendo un mandato del Papa, está cumpliendo digamos, un acuerdo que tiene con el Papa. El Papa de Roma ha cedido unas bulas a cambio de que España se comprometa a evangelizar esos territorios. Esos territorios están considerados que están poblados por personas o infieles o por personas que no están evangelizadas, y España asume la responsabilidad, el coste económico y el coste espiritual de evangelizar estos territorios. Entonces, hablar de genocidio es que es antihistórico totalmente. Que año tras año nos muevan por las mismas coordenadas históricas, por eso me gusta mucho el cartel, porque es muy contundente, es ni genocidios ni esclavistas. Me gusta que por fin podamos superar ese debate. Vale, ese debate está superado. Ese debate es fácil de desmontar. Vamos a hablar del siguiente, sacar el siguiente fake news, vamos a hablar de lo siguiente. Pero es que no somos capaces de pasar de la superficie, ¿no? No somos capaces de superar esta etiqueta que nos ha establecido la izquierda para no hablar realmente de lo que es la conquista de América. Señor Ruiz, estamos hablando de que en ningún momento hubo un genocidio en América. Cuando habla Maduro, lógicamente, y esta gente indocumentada, empiezan a hablar de que en América había 100 millones de personas, cuando los investigadores responsables y serios como Ángel Rosenberg hablan de 13 millones de personas. Lógicamente no se puede matar 100 millones de personas cuando hay 13 millones. Y segundo, la mayor prueba de que no hubo un genocidio es que el 70% de la población hispanoamérica es mestiza, y ya la prueba definitiva es que donde hay españoles, hubo españoles en América, hay indígenas. Donde no los hubo, desaparecieron. Esa es la realidad, y es la realidad contundente. Pero como decía antes Javier, el proyecto aquel que se llevó allí era un proyecto civilizatorio, era de una civilización. Y si uno coge la historia y coge la secuencia histórica, como también se ha apuntado, evidentemente desde la Edad Media, con todo el proceso de reconquista, Castilla es el momento culminante de la toma de Granada, del reino nazarí, concretamente. Granada no solamente era la capital del reino nazarí, y había que, como se hizo en aquel momento, lo que había que hacer era civilizarlos o introducirlos dentro de lo que era la civilización cristiana occidental, que era lo que hace. Para eso se manda a Talavera, para eso luego llega a Cisneros, pero de lo que se trataba era de incorporar a la civilización una civilización que es ecuménica, que tiende a cubrir la ecúmene, y por lo tanto lo que llevan son sus valores y sus principios al reino de Granada. Después se llevan a Canarias, y después se llevan como forma natural de una expansión civilizatoria y ecuménica, se llevan al Nuevo Mundo cuando llegan al Nuevo Mundo. Que allí se producen algunos efectos y hay gente que es desalmada, puede ocurrir. El proyecto civilizatorio estaba por encima de todo, y por eso desde muy pronto y desde muy inmediatamente, como se mezclaban intereses, ya también intereses mercantiles. Vamos a ver el caso de Colón llevara una empresa mercantil que iba buscando pues un beneficio económico, naturalmente. Cuando se encuentra, todavía no descubre que son las Indias, cree, él sigue empeñado diciendo estos son las Indias orientales. Pero cuando no encuentra otra cosa, pues coge. Pero es que España, digamos, conjugó las dos cosas. Por un lado, Isabel la Católica hablaba de la conquista de almas y lo consiguió, porque la región donde más católicos hay del mundo es América. Concretamente, pero lo otro fue también una empresa privada de emprendedores, de gente que se jugaba todo sin saber lo que le podía ocurrir. O sea, cuando Colón llega a América, directamente se está jugando la vida. Y él y el resto. Y el resto de conquistadores, ya no digamos cuando hacen las grandes expediciones, o Hernán Cortés, Hernando de Soto, Pizarro, etc. Dentro del proceso reconquistador que se había hecho. Es decir, conquistar una tierra, que el concepto de colono existe en la Edad Media. Se puede utilizar colonización, pero la acepción que se le da desde el siglo XIX, con el imperialismo y el colonialismo decimonónico, ya, de un liberalismo, y sobre todo fundamentalmente económico, no es el mismo de un colono que lleva en ese momento. En toda la reconquista, cuando se conquista una parte, se llevan colonos, y no tiene la acepción peyorativa que tiene en el caso de América. En el caso de América sí se le da, pero lo que está diciendo en este caso, hay personas particulares que les mueve una empresa, como el caso de Colón, que cuando dice, oye, esto, ¿yo qué voy a sacar de aquí? Pues voy a hacer unos esclavos, que eso estaba dentro de lo que era la mentalidad de la época. Yo siempre digo que la historia no hay que verla con la mentalidad ni con los ojos del presente. Uno se tiene que extraer de tu realidad presente e intentar imaginar lo que era la lógica de lo que son 500 años anteriores. Entonces, que Colón llegue ese, pero lo más interesante y lo más importante para saber que nada en absoluto de genocidio ni de esclavitud es que cuando la reina Isabel, que es la máxima autoridad, llega y se entera que tiene unos esclavos, no solamente le regaña a Colón, sino que dicta unas normas por las que dice, aquellos son vasallos míos, igual que son los castellanos. Por lo tanto, no son sujeto de apropiación, y además, en su propio mandato lo que da es que se les trate incluso amorosamente, justamente, por hombres buenos y amorosamente. Y enseguida manda a frailes, ella que se movía dentro del movimiento humanista y que hacía mucho aprecio por el franciscanismo reformador, quiero decir, no el conventual, por el franciscanismo, enseguida lleva a frailes franciscanos inmediatamente a evangelizarlos, a los mejores, a la gente buena, a la gente grosera, también van dominicos, obviamente, inmediatamente empiezan a moverse. Pero el mandato que llevan era que los trataran amorosamente, y que eran hijos de Dios y que desde luego eran vasallos de ella, lo mismo que Colón. Me lo acaba de poner usted, como a Fernando VII, está hablando de la gran labor evangelizadora de la Iglesia Católica, la mayor labor de la historia, de la cual se tiene que estar orgulloso. Sin embargo, el Papa actual la critica con una dureza y con una demagogia y con una mentira constante. Se tendría que acordar que mentir es un pecado, y él miente a la opinión pública, pues comportándose como estos dictadores bananeros. Tiene cierta carga de subjetivismo este señor, ¿no? Aparte habría que hablar del tema de la teología de la liberación, el jesuitismo, lo que hizo en Hispanoamérica, ¿no? Pero efectivamente, la empresa aquella fue una empresa en la que el poder secular y el poder temporal y el poder eclesiástico estuvieron unidos en el gran proyecto, porque como decía antes, e insisto en ello, era un proyecto de civilización. La civilización cristiana occidental se extendió a lo largo de la Edad Media por Oriente, en el caso de lo que hoy entendemos como cristianidad occidental, lo que hoy entendemos por Europa, los caballeros teutones llevaban la civilización por el este, y en Castilla y en la península ibérica se llevaba por occidente esa expansión, que luego se traslada naturalmente a ese nuevo mundo. Pero la labor era absolutamente civilizatoria, con los valores y los principios, ya no digamos solo lo que es la Iglesia, ¿no?, de los fundamentos que crearon una gran civilización y permitió su expansión, con un concepto del hombre, de la persona, como dignidad, y desde unos principios, como es la civilización cristiana occidental, del amor y no del odio. Sí, me llama la atención el tema del Papa, ¿no? Esta insistencia por darle la espalda a la labor de América, ¿no?, la empresa de América. Para empezar, porque yo siempre comento lo mismo, cuando los reyes católicos reciben la cristiandad que reciben, igual que reciben los reinos que reciben, ellos van a devolver el triple de lo que han recibido, bueno, el triple, bastante más de lo que han recibido. La cristiandad en tiempos de los reyes católicos estaba en un estado comatoso totalmente, estaba con el Mediterráneo cerrado, con los puertos, las rutas hacia Asia cerradas completamente, con África totalmente en contra y con pocas posibilidades de prosperar en una Europa donde, bueno, demográficamente era lo que había, ¿no? ¿Qué es lo que encuentran los reyes católicos? Por una ruta para lo que hoy es en día uno de los mayores caladeros de cristianos, que es América y también Asia. En Asia sigue creciendo mucho el cristianismo. Eso es algo que creo que ignora el Papa actual o quiere ignorar, ¿no? Que realmente la deuda que tiene el cristianismo con el descubrimiento de América, con la empresa americana y con los reyes católicos es gigante, ¿no? Es la razón por la cual tenemos el cristianismo actual en el estado y en la salud que tenemos en la actualidad. Si no, el cristianismo se hubiera convertido aquí en una religión, digamos, local de Europa y una cosa muy, muy cerrada, ¿no? No hubiera saltado a otros continentes. Pues tenemos al otro lado de Sky a don Pío Moa. Buenas noches, don Pío, ¿cómo está usted? Buenas noches, por aquí andamos. Don Pío, hablando del lema de este 12 de octubre, de ese lema que dice que ni somos ni genocidas ni esclavistas. Efectivamente, no fuimos ni genocidas ni esclavistas. ¿Por qué el comunismo insiste día sí, día también en propagar esta falacia? Bueno, a mí el lema no me gusta. No me gusta porque es un lema defensivo, como reconociendo autoridad moral a los que hacen esas acusaciones. Son unos calumniadores profesionales, ¿no? Lo que hay que decir más bien es que España, con sus exploraciones, sus conquistas y su civilización que llevó a gran parte del mundo, pues creó una nueva época en la historia de la humanidad. O sea, España, al cruzar el Atlántico y el Pacífico y dar la primera vuelta al mundo, hizo que la humanidad entrara en una nueva era, en la que todos los continentes, todas las culturas podían entrar en comunicación, y entraron en comunicación, unas veces bélica, otras veces comercial, casi siempre, y sobre todo en el aspecto, en la cuestión de España, pues desempeñó un papel civilizador importantísimo. Hay que decir a estos calumniadores que si ellos añoran los sacrificios humanos, si añoran el canibalismo, si añoran las guerras floridas de los aztecas, pues muy bien, tienen derecho, pero que lo digan claramente, porque lo que hizo España fue precisamente librar a los indios de todas aquellas cosas. Así que, por eso yo creo que el ponerse en plan defensivo y decir, no, no somos tan malos como decís, no, lo que decís, los malos sois vosotros, que no hacéis más que calumniar, falsear la historia e inventar acusaciones que no tienen base ninguna. Vosotros, además, muchos de vosotros, sois los que fuisteis esclavistas y genocidas. Esto es lo que hay que decir, hay que contestar con mucha energía a toda esta gente, porque si no, al final estás siempre como en el banquillo de los acusados. Lógicamente, hablando de... Sí, perdón. Que lógicamente estamos hablando de que esta gente es constante todos los años, el RQR, es una gente encima que, como bien me sabe, son los responsables del mayor genocidio de la historia de la humanidad, el comunista. ¿Usted cree que han hecho ya el daño definitivo, que no se puede restaurar la verdad sobre la hispanidad? Sí, sí se puede. No solo son los comunistas, ¿eh? Están muchos... o sea, toda esa historia parte de un fraile perturbado, de Bartolomé de las Casas, calumniador obsesivo, que calumnió, pues, efectivamente, todo lo que hacían los españoles entonces. Se inventó unas cosas completamente desmesuradas, falsas, no solo exageradas, sino en gran parte ya. Es una exageración tan brutal que vamos. Y eso, claro, lo han aprovechado los enemigos de España en aquella época, los holandeses, los franceses, los ingleses, y últimamente siguen con esa historia los comunistas. Y claro, imagínese usted el tal López Obrador y toda esa gentuza que han hecho de México un estado fallido, 198.000 asesinatos en sus 4 años de mandato, ¿no? En sus años de mandato, ¿no? Esto es una verdadera guerra interna de narcos, etcétera, ¿no? Yo siempre digo que hay que distinguir entre Latinoamérica e Hispanoamérica. Hispanoamérica es un ámbito intelectual, cultural, sobre todo cultural y lingüístico, creado por España en otra época, y con la que tenemos una responsabilidad que nuestros partidos no cumplen en absoluto, son muy europeístas. Y esto es un poco la verdadera situación. España creó ese ámbito y ese ámbito tenemos que protegerlo, apoyarlo y desarrollarlo. Esto es lo que hay que hacer. En cuanto a toda esta gente, pues ya digo, a López Obrador hay que atacarle por ahí. Usted es responsable de 190 y pico mil asesinatos que se han cometido bajo su mandato. Usted es responsable porque eso ocurre porque usted ha hecho de México un Estado fallido. Eso es lo que hay que recordarle. ¿Y cómo se atreve un fulano así a atacar lo que hizo España hace siglos? Que España, o sea, eso aparte, dejando aparte todas las otras muchas cuestiones, ¿no? Porque en México, España protegió a los indios, a la inmensa mayoría de los indios, claro que está, y les garantizó unos territorios, unas tierras, que le fueron expropiadas por los libertadores. Estos generosos libertadores las expropiaron los indios, ¿no? Con el cuento de que no podía haber tierras comunales, ¿no? Historias de estas. Entonces yo digo esto porque en España, desgraciadamente, hay ese europeísmo vacío. España es un país europeo, obviamente, ¿no? Pero tiene también esa relación especial con la hispanidad, en definitiva, ¿no? Y lo curioso del europeísmo español es que no ha producido un solo estudio, un solo ensayo, una sola historia, casi ni un libro de viajes por Europa. O sea, esa Europa de los europeístas no es nada, es una ilusión completamente infantil que nos está llevando además a una situación de colonización cultural, de satelización política y de tener un ejército cipayo a las órdenes, en definitiva, de Gibraltar. Digo Gibraltar porque en Gibraltar se condensa toda la situación real internacional de España desde la apertura de la verja por parte del PSOE, que ya iba a hacerlo el PP también. Y esta es la situación. Yo creo que nosotros tenemos, digo, una responsabilidad con Hispanoamérica. Debemos estudiar más a Europa, porque fíjese usted, como apenas hay bibliografía en España, a pesar de tanto europeísmo, apenas hay bibliografía sobre Europa. Escribí un poco para llenar algo ese vacío hace pocos años, una introducción a su historia, en lo cual se plantea cómo ha evolucionado Europa, en qué nos ha afectado, etc. En qué hemos participado, en qué nos ha afectado, etc. España, cuando atraviesa el Atlántico y el Pacífico, crea una nueva situación mundial en la historia del mundo. La historia se hace por primera vez mundial, con unas grandes diferencias entre unos y otros, obviamente. Y esto es una época que yo he llamado la era europea, porque a partir de ahí, durante 4 siglos y medio, Europa es un poco el núcleo dinámico de la cultura humana, ¿no? Que es imitada en mayor o menor medida por otras, etc., ¿no? España llevó la civilización, una civilización mucho más avanzada, indudablemente, que las que había en América. Y esta época de 4 siglos y medio termina con la Segunda Guerra Mundial. He escrito otro libro, Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, que viene a ser un poco la consecuencia del primero, que es la hegemonía española y el comienzo de la era europea. Esta era, ya digo, termina ahora, terminó con la Segunda Guerra Mundial y ahora estamos en un periodo muy, muy distinto y muy peligroso, porque se está creando una nueva guerra en Europa, que para nosotros debemos abstenernos de ella absolutamente. Debemos ser neutrales, como lo fuimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y esta es creo que todos estos problemas van ligados. O sea, menos europeísmo folclórico y vacío, y más interés por el mundo hispánico. Eso sería, yo creo, la consigna, y neutralidad en esta guerra que se está preparando en Europa y que ni nos va ni nos viene, no afecta a nuestros intereses. Es más, si se llega a producir en las condiciones actuales de gobiernos que tenemos PP y PSOE, España serviría de carne de cañón a unos intereses, los intereses que están condensados y simbolizados en Gibraltar. O sea, estamos en una... No sé si me está escuchando, don Pío. Sí, sí, le oigo. Le oigo. Digo, hoy solo vamos a hablar de la hispanidad. Le tengo que dejar y darle las gracias por haber estado hoy con nosotros. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo para todos. Vamos a continuar con esta noticia que dice: el canibalismo imperial de los aztecas, una verdad incómoda para los críticos de la conquista. Señor César Cervera, señor Cervera, es que es increíble que venga Alon o a la señorita esta que le está sustituyendo y hablen de que tenemos que pedir perdón por acabar con un holocausto que estaban generando los aztecas al resto de pueblos vecinos. O sea, y luego Alon reivindique ese holocausto, ese genocidio de verdad. Sí, las cifras de sacrificios rituales que efectúa el imperio mexica, o sea, los mexicas, digamos, realmente es atroz, nos revolvería el estómago, cualquier paseo por unas calles mexicas nos dejaría totalmente descompuestos hoy en día, y sin embargo lo que encontramos es una comprensión absoluta sobre sus prácticas religiosas, ¿no? Hay un talante, por lo menos desde ciertos sectores de la izquierda, que quiere comprender esa realidad religiosa, la misma que luego es muy estricta en cualquier introducción religiosa del mundo cristiano en la esfera pública, y que no comprende absolutamente nada de las cruzadas, no comprende absolutamente nada de la Reconquista, pero que en el caso de la conquista de América, bueno, pues en el lado indígena, pues comprende totalmente que eso forma parte de estas creencias de estos pueblos y que hay que comprenderlo y hay que aceptarlo. O sea, claro, eso ¿está justificado comerse a sus semejantes? Porque claro, la proteína que utilizaban los aztecas era la carne humana. ¿Cómo se llama eso? Pues cristianofobia. O sea, lo que hay aquí es una doble vara de medir donde todo lo que no sea el cristianismo, toda cualquier religión que no sea el cristianismo, se le comprende perfectamente y se le busca una justificación. Y cuando hablamos de cristianismo, pues rápidamente a ciertas personas les entra la alergia absoluta porque, bueno, no tienen comprensión histórica de nada de lo que significa el cristianismo. Es que... Esto es la verdad que es una contradicción en sí, o sea, intentar contar una mentira sobre hechos totalmente falsificados, como ha dicho el señor Cervera, que se ha demostrado una y mil veces que lo que dice son mentiras, mentiras y mentiras, cuando ellos tienen, encima ponen como ejemplo lo que están denunciando, porque los aztecas sí que hicieron un genocidio en Mesoamérica. Claro, las excavaciones arqueológicas han descubierto, porque que se utilizaban incluso los cráneos para hacer muros defensivos y todo esto, se sabía y se ha dicho. Torres, ¿no?, del Talavera. Claro, y se ha dicho, ¿no? Y se negaba, decían, no, bueno, esto es una mentira. Bueno, ahora las excavaciones arqueológicas lo han puesto de manifiesto, lo han descubierto y entonces, bueno, pues hay que justificar. El gran problema, y es que estamos ante un problema enorme, ¿no? Y es que nuestra civilización, la civilización cristiana occidental, que es como se denomina, ¿no?, está siendo atacada no desde ahora, desde hace bastante tiempo. Por no remontarnos mucho, no vamos a remontarnos a la ruptura de la cristiandad latina por el protestantismo, pero yendo más recientemente a lo que era la Revolución Francesa, pues el mundo de la intelectualidad enseguida se fascinó y se quedó muy, muy prendado de todos los movimientos extranjeros, extranjerizantes. En el caso de España, pues todo el mundo se hizo muy francófono, ¿no? Es decir, cualquier intelectual pues era francófono. Luego, a lo largo de todo el siglo XIX, que ha sido un ataque continuo contra lo que es la civilización cristiana occidental, y donde ha ido pujando de manera muy notable el protestantismo cultural y, desde luego, evidentemente, el liberalismo económico, pues han ido haciendo su propio trabajo, que eclosiona también con los movimientos redentoristas estos de izquierda, que elevan a categoría bueno, que defienden fervientemente la idea esa de la multiculturalidad, que cualquier cultura es respetable. En la nuestra no puede caber eso por una cuestión esencial. Si nosotros, nuestra cultura, nuestra civilización reconoce la dignidad del hombre, y todo hombre es digno, y además, he dicho antes, la idea del amor por el hombre, que es esencia de nuestra cultura y de nuestra civilización, no se puede permitir que se produzcan las masacres que se producían. Es decir, en eso sí que se tiene que ser, como decía Pío Moa, no defensivo, sino agresivo. Es decir, yo no puedo permitir que se produzcan esos crímenes. Eso sí que era un genocidio, porque estaban acabando, entendiendo ya por genocidio, la exclusión de comunidades importantísimas, ¿no? De pueblos enteros, en ese sentido. De hecho, dicen que si no llegan los españoles, el imperio azteca hubiera colapsado. Estaba a punto de colapsar. Y estaba a punto de colapsar, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, quiero decir que todo esto hay que verlo en ese contexto. Los que somos historiadores nos gusta mucho el tiempo, la medida del tiempo, y muchas cosas se revelan de manera importante viendo el transcurrir del tiempo y cómo los procesos se van constituyendo en lo que se constituye. Claro, luego llega el dominio que han hecho, el dominio en todos los elementos culturales, mediáticos, etcétera, etcétera, salvo honrosos programas como este, salvo honrosas cátedras como las que están apareciendo en universidades privadas, cosas así, que están defendiendo valientemente la realidad, la defensa de la búsqueda de la realidad y de la verdad. Pero frente a eso lo que hay es lo que dicen ahora el discurso, la narrativa esa, la narrativa que se construye y que sigue. Yo tenía un alumno que a mí me ha llegado a decir, hombre, profesor, todo el mundo sabe que lo que se produjo en América fue un genocidio. Me lo ha dicho así, me lo dijo así. Digo, pero entonces tú ya vienes aquí aprendido, vienes a aprender o vienes aprendido, ¿no? O sea, y eso te lo dice como dice, todo el mundo sabe, con una autoridad impresionante, ¿no? Ante la autoridad de un señor que ha tenido otras oposiciones y tal, y que bueno, que algo puede decir. Ante un catedrático. Y sobre todo para hacer pensar y para buscar la verdad, que tampoco sería cuestión de decir, bueno, no, todo el mundo sabe, la autoridad la tenía él, no yo. Pues es lo que pasa, amigos, que cuando la ignorancia se apodera de las universidades, de los medios de comunicación y de la política, pues lógicamente tenemos personajes como Allo, como Maduro, o como el presidente español y su patulea de ministros. Vamos a continuar, porque una de las cosas más importantes de la hispanidad es el mestizaje. Y dicen que cuando hoy nos hablan de diversidad, esto lo llevamos practicando desde el 1500. La reina Isabel y el mestizaje en América, un legado que sigue vivo. Y es verdad, cuando vienen estas de la política, wow, de la diversidad, pero si es que España inventó la diversidad, inventó el mestizaje. Los primeros matrimonios mestizos los permitía la corona española desde el minuto uno. Mientras que ingleses, franceses y los que fueran, los prohibían. Estaban prohibidos durante muchísimos siglos. Señor Solaeche, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Gracias por tu invitación. Estamos hablando de que el mestizaje, que la multiculturalidad, ya la conocemos en España desde el año 1500, que no tiene que venir nadie a enseñarnos lo que es la multiculturalidad, ¿no? Mira, esto es la primera campaña de desinformación que se realizó a nivel mundial. Y es esta leyenda negra que se produjo con España. ¿Me escuchas? Tú fíjate, si España entendieron, los reyes católicos, Isabel y Fernando, entendieron bien lo que era la expansión de España ahí en las tierras de ultramar, que siempre fueron españoles. Al cabo de 10 años ya se legitimaron todos los matrimonios mixtos que se habían realizado, todos los niños que habían nacido, que bueno, en esa integración social fue estratégica precisamente para Hernán Cortés y Francisco de Pizarro. A ver si puede hablar un poquito más alto, si es tan amable. Sí, Hernán Cortés, date cuenta que a través de Malinche, su intérprete, con la cual tiene un hijo, Martín Cortés, que el Papa Clemente VII le reconoce al final todos los derechos. Bueno, pues gracias a esa intérprete, Malinche, a esa integración entre Hernán Cortés y ella, bueno, pues van negociando, van instruyendo a todas las tribus que se encontraba. Pizarro también se casa con una hermanastra de Atahualpa Yupanqui, ¿no? El emperador inca, ¿no? En fin, todo esto estamos hablando de los años 1500, 1550, 1580, cuando España no solamente se integra, sino que estratégicamente lo ven muy bien los reyes españoles, y los antiguos conquistadores, los primeros exploradores de aquellas tierras, que incluso fundan ciudades mezclando unas tribus con otras, como es el tema de Paraguay con Argentina, ¿no? Con los guaraníes. Entonces, fue la primera campaña de desinformación. Hablar del tema de integración, no podemos recibir lecciones de nadie. Tú fíjate el ejemplo que Estados Unidos hasta 1967 no acepta los matrimonios mixtos. Y es una sentencia del Tribunal Supremo, quien es el que los aprueba. 1967. No te tengo que decir nada de la boda del príncipe Harry con Meghan Markle, donde una de las cosas que denuncia el príncipe Harry es que en la corte británica la llamaban la negrita. Es decir, lecciones ninguna. Nosotros integramos a nuestros hermanos de Iberoamérica, de Hispanoamérica, les integramos en 1500. Solamente tenemos que viajar, tenemos que ir a esos maravillosos países y vamos relajados. Es como si tú te vas a Cádiz o a Galicia o a Sevilla o Salamanca. No notas ese cambio cultural. Es ese, como bien has señalado tú, ese movimiento woke que lógicamente tiene que nacer en Estados Unidos porque, repito, hasta 1967 estaban prohibidos los matrimonios interraciales, ¿no? Claro, nosotros lo del movimiento woke es un arma política que ha utilizado la extrema izquierda, ese marxismo fluido, que lo están utilizando contra nosotros, porque está claro que el marxismo tiene que tener un enemigo común, y ese enemigo común es España. Estoy con el profesor Pío Moa en el tema de que España ha renunciado, lleva años y años y años renunciando a esa presencia en todos los sentidos, pero sobre todo en esa presencia cultural y ese hispanismo. Bueno, pues en pos, como bien vuelvo a repetir, dice el profesor Pío Moa, a cambio de una Europa que además tiene sus bases con nosotros, es decir, una Europa cuyas bases los tercios españoles, fuimos dueños y señores junto con Francia, algo el Reino Unido desde su isla, pero bueno, España era presente tanto en Europa como en América, ¿no? Entonces, a nosotros integración y racismo es algo que en nuestra mente, vamos, a los pocos años ya estaba Isabel la Católica emitiendo ordenanzas, diciendo que se reconocieran primero como súbditos de la corona. El rey Fernando en 1512 ya les está diciendo: señores, el pago, el salario, el reconocimiento y los derechos y las horas trabajadas, reconózcanse a los originarios de aquellas tierras como súbditos españoles. Siempre que voy allí y doy alguna conferencia, siempre le digo que lo único que no consiguió España en esa presunta conquista es acabar con los caciques. Es decir, se heredan los caciques de aquellas tribus indígenas originarias y se mantienen luego después con esos caciques mestizos de origen hispano y hispanoamericano, y que son los que, como bien habéis señalado en tu maravilloso programa, son los que reconquistan o requisan esas tierras que habían sido repartidas como derechos reales a los originarios de aquellas tierras, a los españoles de ultramar, que llamábamos nosotros. Pues señor Solaeche, como siempre, un placer que esté con nosotros aquí en el Mundo al Rojo, en este especial programa Día de la Hispanidad. Hombre, un honor estar contigo, puesto que tú eres uno de los escritores famosos y bestsellers en este tipo de historia. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por esas palabras. Y muy rápido con este tema. Es verdad, el mestizaje, que es, digamos, el gran legado que deja España, no solo a América, sino al mundo. Sí, a ver, yo creo que es fundamental, o sea, a nivel histórico, los Reyes Católicos entienden que tiene que producirse un mestizaje básicamente por temas prácticos, porque hay muy pocos españoles allí, porque eso hay que moverlo, hay que trabajar ahí, hay que explorar y son muy pocas cabezas. Eso está claro desde el principio. En el ADN del Imperio Español está el mestizaje, está también en la Reconquista, está en el sentimiento castellano. Hay una interacción con el otro que está abierta a mezclarse con él, a mezclarse culturalmente, genéticamente y lo que haga falta. Que nosotros hayamos pensado que España representa lo contrario al mestizaje y que los movimientos actuales representan el mestizaje es un error, una trampa en la que hemos caído todos. Esa es la primera, lo primero que habría que negar, esto de este mal llamada diversidad actual. Es solamente en un sentido, entonces no hablamos de diversidad. Que diversidad son guetos. Claro, no estamos hablando, no se está hablando de que México es la mezcla entre el mundo indígena y el mundo español, ¿no? Lo que está hablando es que es el mundo indígena, donde ha habido una invasión española, europea, y que se la están intentando quitar de encima. Entonces realmente estamos cayendo en una trampa. Quien está trayendo a colación y a debate debates que para mí, a mis oídos, son racistas, es precisamente este mundo woke, que vuelve a hablar de las razas, que vuelve a hablar de que la necesidad de introducir, para mí, es que no hago una distinción de colores. A estas alturas de la vida yo no me entra en la cabeza que estemos aquí hablando de si en una serie tiene que haber 20 afroamericanos, 30 latinos y 5 anglosajones. Lo que yo entiendo es que pues, la serie tiene que representar pues, en cada momento cada época y en cada momento cada sociedad. Creo que en realidad estamos cayendo en esa trampa. No, ellos no hablan de la inclusión, es muy racista y es muy forzada. La diversidad es lo que representa el Imperio Español y lo representa de una forma natural, por necesidad y por utilidad. Lo que se hace hoy es política y lo que se hace es volver a traer a colación debates que estaban abandonados, como es el tema del racismo. Vamos a ver, yo quisiera hacer 2 o 3 puntualizaciones. La primera, Jesús, no confundamos multiculturalidad con interculturalidad. Multiculturalidad es una palabra que utiliza la izquierda. Defiende que cada cultura hay que mantenerla y, por tanto, lo que genera guetos, ¿eh? Y lo que genera que no haya integración. La interculturalidad lo que hace es que interacciona. Claro. Concepto me parece que es importante. En este sentido, creo que está claramente demostrado que nosotros éramos interculturales. Interculturales porque interactuábamos con ellos. Entonces, una de las puntualizaciones, si le he entendido bien al señor Solahachi, ¿no? El tema de los caciques. Es otro ejemplo interesante. Lo de cacique nos suena mal por el caciquismo español del siglo XIX. La terminología cuando la trasladamos de manera presentista al pasado. España utilizó los caciques porque explicaba precisamente esa interculturalidad, porque era una manera de cogobernanza, No los eliminaba, no lo acababa, es decir, se nutría de aquellas estructuras políticas que eran eficaces y por tanto las ponía en marcha. Por lo tanto, la idea esta de querer acabar con todo lo que suene, el tema de dar la batalla perdida del lenguaje que la tiene ganada la izquierda, los Chomsky, los Foucault, todos estos que han trabajado mucho sobre el tema lingüístico y nos están colando siempre esas morcillas. Esas morcillas, pero que nosotros no debemos. Igual que nos escapa muchas veces Iberoamericana, ¿no? Creo que se le ha escapado a algún interviniente de lo que ha pasado por ahí. Iberoahispanoamericana, o no, hispanoamericana. Es decir, tenemos que ser muy precisos conceptualmente y el rigor para cualquier analista me parece que eso es fundamental. Y por último, quiero decir, lo del mestizaje como valor. Es que el mestizaje, primero, cualquier civilización que se precie es mestiza. No hay una civilización. Lo que no es mestizo son las tribus. Una tribu suelen tener estructuras cerradas y se desarrollan por lazos de consanguineidad. Y todas acaban extinguidas. Ninguna. Para salir de una tribu y dar el salto a la civilización, precisamente lo que significa es el mestizaje. La mitología del rapto de las sabinas nos lo explica. ¿Qué hacen con las sabinas? Se llevan otras mujeres de otra tribu para procrear, crean el mestizaje. Es decir, el mestizaje es propio de una civilización. Y quiero decir más. Isabel, que muchas veces no se reivindica lo suficiente, que era una humanista impresionante, porque tenía una biblioteca notabilísima, porque estaba rodeada de personas importantes, grandes humanistas, Talavera, Cisneros, pero también la latina, es decir, Beatriz Galindo o Beatriz de Silva, que eran señoras en el siglo XV, que habían estudiado y eran muy cultas en Salamanca, Beatriz Galindo, que estaban con la reina católica y formaban parte de ese movimiento humanista, un humanismo que es lo que llevan a llevar a defender el mestizaje, porque lo que defienden del humanismo es a la persona, y lo que defienden es que la dignidad de la persona. Y ella dice explícitamente, cásense españoles con indios, indios con españoles. Pues amigos, ahí tenemos esa explicación magistral de nuestro invitado. Nos vamos un instante a publicidad, pero volvemos muy rápido con Matías Jové para hablar de las fundaciones de ciudades en Hispanoamérica. Una obra majestuosa. Todo esto después de la publicidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantum Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio en medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantum Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estamos aquí en este programa especial, Día de la Hispanidad, 12 de octubre, ese día histórico, glorioso, que se realizó la mayor gesta de la historia de la humanidad, el descubrimiento del nuevo mundo, de un continente, y esa gran gesta la protagonizaron nuestros antepasados, de los cuales tenemos que estar muy orgullosos, de una historia increíble que han tratado de maltratarla, de prostituirla, pero para eso estamos aquí, amigos, para llevar la verdad, no para que lleguen borrachines del 3 al 4, como Allo, Petro y toda esta cuadrilla, amigos, que son la escoria política del mundo e intenten manipular la verdad, sobre todo para luego imponer pues un sistema demoníaco como es ese marxismo totalitario que pretenden directamente imponer. La gran obra civilizatoria de España, pero tenemos que hablar también de las ciudades, amigos. Fundación de ciudades españolas en el Nuevo Mundo, en el siglo XVI. Más de 750 ciudades había ya fundadas en un siglo en América. Una obra majestuosa cuya país que fue capaz de hacerlo fue precisamente España, al que tanto criticamos. Tenemos al otro lado de Sky a Matías Jové. Buenas noches, don Matías, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias y feliz Día de la Hispanidad. Feliz Día de la Hispanidad. Una obra majestuosa, civilizatoria y también una obra majestuosa arquitectónica, porque hay que recordar que la mayor parte, si no es casi la totalidad, de las ciudades que son patrimonio de la humanidad en América son ciudades construidas por los españoles. Pues efectivamente, se ha hablado mucho del proyecto de España en los territorios descubiertos. Era recrear una nueva España, reproducir al otro lado del Atlántico nuestro modo de vida, y desde luego no saqué a quien construye hospitales, quien funda universidades, quien practica el mestizaje, pero desde luego, si una cosa queda clara es que no saquea quien funda, como hizo España, centenares, 700, más de 700 ciudades al otro lado del Atlántico. Lo hizo Roma en España y era la forma de integrar y de dar estabilidad, era precisamente a través de las ciudades, que era un invento mediterráneo. Pero los españoles, a través de las ciudades, lo que hicimos fue comprometernos con la gente que estaba ahí. Y las ciudades generaban estabilidad, dotaban de un derecho y lo que ahora llamaríamos autogobierno a aquellas ciudades del otro lado del Atlántico, y esas ciudades todavía siguen ahí, ¿no? Ahí está, por ejemplo, La Habana, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, la primera ciudad de Estados Unidos, que es San Agustín, y de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Estamos hablando de la primera ciudad de Estados Unidos, como usted ha dicho, San Agustín de la Florida, La Habana, la Ciudad de México, que era la ciudad más importante del mundo en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, con más de 15.000 coches de caballo, muy por encima de Washington, por supuesto, que era una aldea, pero de París, Londres o Roma, luego la ciudad de Lima, etcétera, de Cusco. Lo cierto es que estamos hablando de ciudades majestuosas en su momento, con un potencial económico, con una vida increíble que no se ha recuperado desde que se acabó, digamos, la Unión Hispánica. Sí, sobre todo que da un sentido muy claro a cuál era el papel de España ahí, ¿no? O sea cuando nosotros se critica el papel de España, ¿no? Y se dice que no se había respetado, ¿no? la vida y los derechos de los indios. Quien tiene voluntad de fundar una ciudad tiene voluntad de crear un espacio, una comunidad abierta e integradora, ¿no? Y ese es el modelo español en todo Iberoamérica y con todas estas ciudades. Y como he dicho antes, ¿no? Es muy parecido a lo que hizo Roma. Por eso se dice tanto, ¿no? Que España llevó a América a Occidente, ¿no? Y que gracias a España, Iberoamérica pues es una parte fundamental de Occidente y es occidental. Pues don Matías Jové, como siempre, un placer tenerle aquí en este programa especial Día de la Hispanidad en el Mundo al Rojo. Cuídese mucho. Muchísimas gracias. Y amigos, vamos a continuar porque estamos hablando del sistema de protección que hicieron los monarcas españoles sobre los indígenas. Un sistema de leyes tenaz y olvidado. Así protegieron los reyes españoles a los indios de América. Estamos hablando del testamento de Isabel la Católica que prohíbe la esclavitud. Primera vez en la historia universal que se prohíbe la esclavitud en un país conquistado, cuando era una práctica normal. Las leyes de Burgos, que se protegía el derecho a la maternidad, leyes que son base luego del derecho del hombre, las leyes nuevas. En definitiva, señores, estamos hablando de unas leyes que son pues, prácticamente la base del derecho actual y del derecho moderno. Sí, a ver, lo que hay que tener en cuenta es que lo comentábamos antes, ¿no? La conquista de América, que va a proceder en una época tardo-medieval, es lo que hoy en día llamaríamos una iniciativa público-privada, ¿no? Porque en el fondo la monarquía, los reyes ponen el rostro, ponen el documento, pero es en realidad una serie de empresarios privados, empezando por el propio Colón y posteriormente todos los conquistadores, van a ser los que van a llevar a efecto esa conquista y los que van a poner la cara y los que van a tener que deslomarse por conquistar este territorio. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que efectivamente la fuerza de la corona va a ser muy pequeña allí. La fuerza de la corona empieza por las leyes que están dictando desde España, desde una sensibilidad muy peculiar por parte de Isabel la Católica, porque realmente es una gran incógnita, ¿no? En una época donde la esclavitud frente al enemigo estaba muy extendida en todos los territorios europeos, ella entiende que los indígenas, desde el primer viaje, le pide a Colón que él sea benévolo con los indígenas, que los trate bien, y esto es algo que va a ser insistente y en su testamento va a estar presente. Va a estar presente también en estas leyes de Fernando el Católico de promover los matrimonios mixtos, va a estar presente, por supuesto, en las leyes de Burgos, en la controversia de Salamanca. Esto es algo muy persistente que ya digo, que no se cumple siempre, estas leyes no se van a cumplir porque al final todo queda en manos de eso, digamos, de unos empresarios o de unos conquistadores que son los que tienen la fuerza allí, que son los que son mayoría. Pero frente a ellos lo que tiene España, por un lado, son unas tropas muy exiguas, pero sí que tiene a la Iglesia de su parte y va a tener a todos estos eclesiásticos, empezando por Antonio de Montesinos, que van a dar la voz de alarma y que van a estar insistentemente pidiendo a la corona que se hagan cumplir las normas y las leyes, que es decir, nada nuevo, sino las leyes que ya se han dictado en la época de Isabel la Católica, que se dicten y que se apliquen en el Nuevo Mundo. Esto es muy peculiar, realmente que un imperio en el proceso de conquista ya esté debatiendo sobre lo legítimo que es su conquista y sobre todo el respeto que hay que tener sobre los conquistados es algo inédito, es algo que no encontramos en ningún otro imperio, en ningún otro proceso conquistador. Lo hemos encontrado a veces con imperios que una vez que se ha procedido a la conquista, cuando han pasado los años, ya empiezan los debates morales sobre si hicimos bien o no hicimos bien. En el caso español se está haciendo en el mismo momento de la conquista, es en fechas muy tempranas cuando ya se da la voz de alarma sobre lo que están haciendo los conquistadores, lo que pide Montesinos, creo que es del año 1511, cuando ya él, en una fecha muy temprana de la conquista, el que está diciendo, por favor, que se cumpla el testamento de Isabel, que se cumplan las leyes que están llegando desde la corona. La corona tiene una gran preocupación por esa población indígena, la reconoce como vasallos, como unos vasallos más de la reina y de los reyes, ¿no? Entonces eso es algo inédito, es algo que realmente tiene muchísimo mérito a nivel legal, a nivel histórico, a nivel moral y a nivel religioso. Sí, efectivamente, bueno, todo lo que dice pues está muy bien, muy fundamentado. Quisiera decir también alguna cosa, apelando a las cuestiones también terminológicas. Lo que se hizo allí en América, como ha dicho nuestro presentador Jesús al principio, es crear 700 ciudades. Ciudades, o el término civilización viene de civitas, es decir, eso muestra que lo que se hizo allí fue crear una gran civilización. Claro, hablar de civilización, sabiendo de lo que se está hablando, tiene un gran calado. Cuando introducimos otras terminologías, por ejemplo, la idea de imperio, mucha gente con la idea de imperio, la idea imperial, lo asocia al imperialismo del siglo XIX. El imperio del siglo XVI que crean los reyes católicos y luego los austrias, naturalmente no tiene nada que ver con el propio Gustavo Bueno, por ejemplo, utiliza como dos conceptos para confrontarlos, lo que es un imperio generador y lo que es un imperio depredador. ¿Eh? Bueno, pues está muy bien estas apreciaciones conceptuales porque ayudan a entender mucho mejor. Un imperio que genera 700 ciudades, que monta 50 universidades, que monta no sé cuántas iglesias barrocas o cuántos catedrales y toda una estructura eclesiástica y civil, pues naturalmente que eso significa un imperio generador. Otra cosa son los imperios depredadores, propios más del siglo XIX, un imperio que va y saca la riqueza. Cuando otros dicen, y muchas veces se apela a que se traían toda la plata, traían una parte de la plata que era impuestos, era impositivo, el quinto real, ¿no? Y el resto, ¿cómo se entiende que se pueden crear las catedrales que se pueden crear si no lo invierte? ¿Cómo se pueden crear 700 ciudades? ¿Cómo se puede crear una estructura como la que se creó el Galeón de Manila, tanto y tanto, como imperio generador? Es que es una cosa asombrosa. Y en el término jurídico y legal, claro, los hombres somos lo que somos naturaleza caída. Claro que hay que codificar las cosas, hay que crear leyes. precisamente porque algunos se desviaban, tuvieron que crear las leyes de Burgos, las hacen precisamente para decir, vamos a codificar y se va a tipificar el tipo de delito, ¿eh? Pero todo desde un fundamento en el que tiene un fundamento de derecho divino y de derecho natural, de derecho natural, y ahí tenemos unos filósofos que no se reivindican lo suficiente, el padre Victoria, el padre Suárez, el padre Mariana, es que eran personas que hablaban, que reflexionaron, y esto, claro, el movimiento ilustrado del siglo XVIII arrampló con ello, todo eso era el pasado, incluso... Ahora no recuerdo quién era, cuál era el pensador. El movimiento ilustrado no, el movimiento masón. Ilustrado y masón. Claro. Sí, masón, sí, por supuesto. La masonería que estaba en contra del catolicismo, lógicamente. Tenía que, es que el problema del catolicismo es que el gran conflicto que se produce con la ruptura de la cristiandad en el siglo XVI, con la reforma luterana y protestante consiguiente, es que se rompe la unidad cultural de la cristiandad. Y quien se queda con la idea imperial o la idea de la catolicidad es España. ¿Eh? Y los que van triunfando desde un punto de vista más material es la otra cultura, la cultura protestante. Y ahí se produce una gran cesura que para mí es una pérdida de Occidente, entre otras muchas que podría decir, ¿no? Que es la separación, por ejemplo, entre razón y espíritu, que se produce ahí. Entonces, todo lo que no sea razonable no se entiende. Claro, la hispanidad también es un movimiento espiritual, lo tenemos que entender. Hay un espíritu común de comunidad, de creencia, es mucho más que solamente que la lengua, ¿eh? Yo siempre apelo, cuando uno lee a Maeztu, por ejemplo, ¿eh? En defensa de la hispanidad, hace reflexiones que son de un calado extraordinario, Ayuda a entender la hispanidad, más allá de lo que decir, bueno, es una comunidad que hablamos la misma lengua, que tenemos intereses comunes, que pensamos lo mismo. No, no, es un espíritu común que nos une en fraternidad. Y eso quiere decir que en fraternidad es que tenemos un padre común. Pues amigos, vamos a hablar también de otras cosas que nos une, porque también nos une la gastronomía, el regalo de España a América y de América a España. Por ejemplo, ¿qué trajimos de América? Pues cereales, por ejemplo, como el maíz, el amaranto, la quinoa, legumbres como el frijol, el cacahuete, frutas como el higo chumbo, chirimoyas, aguacate, maracuyá, pilla, papaya, verduras y hortalizas como la patata, el maíz, tomate, pimiento, batata, calabaza americana, animales como el pavo, especias como la vainilla, otros, el cacao y el tabaco. ¿Y qué llevó España América? Pues el trigo, la cebada, el centeno, el arroz, avena, sorgo, mijo, alpiste, legumbres como la lenteja, garbanzos, haba mediterránea, guisantes, altramuces y frutas, manzanas, melocotón, peras, verduras y hortalizas como la col, la zanahoria, cebolla, ajo, apio, espárragos, frutos y semillas, almendra, albena, nuez, anacardos, pistacho, pistones, animales, cabra, oveja, cerdo, vacuno, pollo, lácteos, todos, desde la leche a la mantequilla, nata y quesos, especies como la pimienta, canela, clavo, maciz, anís estrellado, nuez moscada, hierbas aromáticas como el romero, el tomillo, el estragón, lavanda, perejil, cilantro y grasas de aceite de oliva, el aceite de sésamo y grasas de cerdo, amigos. Es que llevamos todo eso, también trajimos, pero por ejemplo, el ALLO, si reniega de lo español, cuando se vaya a tomar un café con leche, que no se lo tome, señor mío, tómeselo sin leche, porque es que la trajeron los españoles, y la vaca también, pero ¿qué llevaron los españoles a España? ¿Qué ha hecho España por América? Aparte de todo lo que estamos contando, vamos a contarle. Dice, ¿qué han hecho los españoles por América? Pues, por ejemplo, llevaron los caballos, la vid, el vino y el vinagre. Atención, la rueda como elemento de transporte y de trabajo, el ganado bovino, ovino y porcino. Y en el intercambio culinario, ya lo hemos descrito antes, legados más importantes de España fue, lógicamente, el castellano y su escritura, el hierro y la metalurgia, las armas de fuego, las universidades españolas fueron las primeras del continente americano, las arquitecturas europeas y árabes, la revolución sanitaria, las técnicas de navegación transoceánica. Pero amigos, si es que llevamos la civilización, si es que no utilizaban la rueda para el transporte, si es que llevamos la metalurgia, si vivían prácticamente en la edad de piedra y de bronce, digamos, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, me gusta mucho la lista que has hecho gastronómica, porque al final la gastronomía es el mejor termómetro cultural que existe, para empezar porque es universal y porque traspasa fronteras totalmente, ¿no? Realmente todos los ingredientes que has dado forman parte de la cultura de todos estos países, ¿no? Que no coman el arroz, que lo llevan los españoles. Si empiezan a quitar ingredientes de estos, bueno, pues se quedan ahí comiendo, entiendo que tomate y patata, ¿no? Yo siempre digo eso, que realmente el termómetro cultural de cualquier civilización es la gastronomía, es el estómago. También hay que desconfiar mucho de los británicos. Yo siempre digo que una nación que tiene como plato principal y héroe nacional unas patatas con pescado frito, pues hay que desconfiar mucho, hay poca cultura ahí, ¿no? Esto es un buen termómetro. Estabais hablando antes, que está también relacionado con el tema de las 700 ciudades que va a fundar España. Es verdad que esas 700... Del siglo XVI, pero luego se fundan más. Sí, es cierto que no todas van a prosperar, siempre es lo mismo. Crear una ciudad es fácil, que prospere es lo difícil, y España también lo consigue. Cuando hablas con sudamericanos, con mexicanos también, que vienen de países que tienen ciudades trazadas de forma en cuadrículas, que en un sentido muy racional de todo, les sorprende mucho que Madrid sea como es, ¿no? Es muy curioso. Te viene un argentino de Buenos Aires y les sorprende mucho, pero qué desordenado es Madrid, pero todas vuestras ciudades no son como las nuestras. Esto viene a demostrar que realmente llevamos lo mejor que teníamos allí, incluso en detrimento muchas veces de lo que tenemos aquí, ¿no? Las ciudades que se construyen allí con el urbanismo que se está pensando, un urbanismo de la época, ¿no? Urbanismo en el siglo XVI humanista, realmente son muy superiores a las que tenemos en España, ¿no? Esto quiere decir que no solamente estamos fundando muchísimas ciudades, sino que estamos fundando ciudades de muchísima calidad. Hablabas antes de Ciudad de México. Ciudad de México era la capital del imperio, o sea, era la capital, era la posición capital tanto económica como artísticamente, con ese barroco desbordante que va a surgir en las calles de México, como con el tema económico y el tema de conexión con Asia, ¿no? Ese es el verdadero espíritu y el verdadero corazón del imperio. Madrid era una provincia, era un pueblucho en comparación con lo que era la Ciudad de México. Pues vamos a seguir, amigos, porque otra cosa muy importante es que hablan que hicimos un genocidio cultural, pero es mentira. Así es como España ayudó a preservar las lenguas indígenas, amigos. Se lo vamos a contar. Es que la gramática del náhuatl existe antes que la del inglés o del francés, la de quechua. Señor Ruiz, sí. Es que mienten más que habla. O sea, si esas lenguas existen ahora es porque las salvaguardaron los españoles. ¿Cómo pueden afirmar estos mentecatos que un país que salvaguarda las lenguas autóctonas es un país genocida? Es que es un insulto, es un delito con la inteligencia directa. Es que es interesantísimo el enfoque que se le está dando y que le estás dando, Jesús. Porque fíjate esto que has dicho de la gastronomía, y lo ligo también ahora con lo de las lenguas, ¿no? La gastronomía, lo que se produce es una interculturalidad extraordinaria. Y la interculturalidad, lejos de la multiculturalidad, lo que significa es mestizaje. Mestizaje cultural, ¿eh? Es decir, traemos, nos llevamos, tú te apropias de... aprendemos también de la lengua. Y con la lengua pasa igual. Lejos de decir, hay que desechar todas estas lenguas, España siempre ha sido cultivadora precisamente de los patrimonios culturales, y el lingüístico es uno de los más importantes. Lo acabas de decir muy bien. ¿Dónde se concibe que haya tan tempranamente en el siglo XVI una lengua nativa? Y además se procura que se cultiven. Y se hace una gramática. Después del ejemplo de lo de Nebrija, se lleva allí inmediatamente exactamente eso. Claro, no ver la grandeza de espíritu que eso significa es, bueno, pues no querer ver o retorcer las cosas con intereses muy espurios. Pues vamos a seguir, porque otra de las grandes aportaciones de España a América ha sido la universidad y la medicina, las dos prioridades principales. Fíjense, estamos hablando de la gran operación de Balbis, cuando lleva la vacuna de la viruela, me parece, sí, que era, ¿no? Que utiliza unos niños y hace una gesta, pues, para ayudar a millones y millones de personas en América, incluso ayuda a los ingleses, que estábamos en guerra con ellos, salvando a la gente de morir de esa enfermedad, ¿no? Es verdad que en América hay choques bacterianos cuando llegan los españoles y los indígenas, Hay que recordar que los españoles llevan enfermedades, pero también contraen otras enfermedades de los indígenas, pero para España siempre fue fundamental la sanidad. Allí se crean los primeros hospitales de América y las primeras universidades. O sea, es que un pueblo que quiere cometer un genocidio no crea universidades para las personas que quiere educar, colegios para indígenas que crea Hernán Cortés en el año 1524, me parece que es. Es que, claro, y todo para gente menos pudiente. ¿Y cómo puede ser esta gente tan miserable de aplastar esa acción cultural, esa acción civilizadora sin parangón? Claro, crear universidades, que además uno de los modelos de los que se toman es mi propia universidad, la Universidad de Alcalá, ¿no?, que se lleva, que sirve de ejemplo para construir allí universidades. La Universidad de Alcalá, una de las cosas que se plantea el cardenal Cisneros es transformar el corazón del hombre, hacer un hombre nuevo, ¿no?, en la idea paulina. Un hombre nuevo que será capaz de construir un mundo mejor, ¿eh? Contrario a lo que dicen los ilustrados, ¿no? Lo que dicen los ilustrados, el hombre es bueno, la sociedad es mala, hay que cambiar la sociedad para hacer al hombre bueno. No, los humanistas dicen lo que hay que cambiar es el corazón del hombre. La universidad se lleva para hacer un hombre nuevo. No solamente es para formar, como ahora se hace para decir, para el mercado, no. Se trataba de crear una estructura social con fundamentos y con principios humanistas. Y claro, crear una universidad no se crea haciendo un edificio, suponía dotarla de muchas rentas. Las rentas salían de allí y se quedaban allí, las rentas. Y claro, la universidad también era conocimiento filosófico, teológico y también legal, de leyes y médico, y de medicina, ¿no? Era esencial. Y en todas las ciudades había hospitales, hospitales de pobres, grandes hospitales además. Es decir, toda esa labor que se dice que es destructiva, me acojo al concepto que decía antes de Gustavo Bueno, menudo imperio generador, vaya lo que creo, ¿no? Comparémoslo con los imperios depredadores. Sí, y es que además es un legado que sigue siendo muy difícil de ocultar, porque esas universidades siguen en el mismo sitio que dejaron los españoles, y esos hospitales, el famoso hospital de Jesús de México, está en el mismo espacio donde ya se creó en la época de Hernán Cortés prácticamente. Entonces, realmente tienen una labor muy complicada el tener que ocultar, el tener que solapar constantemente placas, el tener que mirar su plato de garbanzos o su ceviche, con su cebolla traída también de Europa, y es muy complicado decir, bueno, esto es indígena completamente, ¿no? Realmente tienen que hacer un lavado constante mental para excluir la parte española, la parte europea. Yo también creo que cuando decimos esta frase, que a veces parece un poco vacía de contenido, de qué suerte tuvo América de que llegara a España antes que los ingleses, tiene mucho que ver con el mestizaje, porque es cierto que gracias a que llegó un país y llegó una civilización que creía en el mestizaje y que creía en la asociación con el otro para salir adelante, que era algo que no creía el anglosajón tiene un problema con la colaboración con el otro y con la mirada que le dirige al otro. Lo sustituye directamente. Lo sustituye, pero no solamente tiene mucha suerte en eso, es que tiene mucha suerte porque España en esa época estaba creando hospitales, estaba creando universidades. Es que España tenía una de las redes, en la época de los Reyes Católicos, una red de hospitales, digamos, psiquiátricos o propsiquiátricos más avanzada de Europa. Tenía una red de hospitales que jalonaba todo el territorio español, eso, efectivamente dedicados a los pobres. Es que eso era algo que no tenía Francia, que no tenía Inglaterra. Entonces, si hubieran llegado ellos antes, es algo que hubiera sido excluido totalmente de América, ¿no? Eso es así, eso venía en el mismo pack, viene todo junto. Porque efectivamente, es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Interacción, que es importante, ante otros imperios que sustituían a la gente de esa tierra por sus colonos. Por ejemplo, hay que mirar lo que pasa en Australia, lo que hacen los ingleses, lo que hacen en Canadá y lo que hacen en Estados Unidos, en la parte este que es donde están. Directamente no hay indígenas, los exterminan. Todo lo contrario que hacen con los españoles, ¿no? En el 18, no recuerdo ahora mismo quién, fue un personaje que en América casó con una indígena y le metieron en la cárcel. Ahora no recuerdo, tengo que hacer memoria, pero me viene a la memoria, no sé si conocéis el caso. Se casó con una indígena Se fue a la cárcel, lo metieron a la cárcel. Pues estaba prohibido. Estaba prohibido. Era la gran diferencia. Y en Hispanoamérica llegaban, se casaban naturalmente y no pasaba nada. Y además decían, ¡ay, tener hijos y procrear hijos! Y tal. Y allí se casa uno con una indígena y lo meten en la cárcel. Y no permitieron que se casaran los matrimonios mixtos hasta antes de ayer. Ahora, tampoco recuerdo la fecha. Y luego nos cuentan la triste historia de Pocahontas, amigos. 56. Esa historia de Pocahontas que Disney cuenta, pues lógicamente absurda, porque la historia de Pocahontas no es con un inglés, sino verdaderamente eso. La crean, se basan en las interrelaciones españolas. Por ejemplo, Núñez de Balboa y Anayasis, Doña Marina y Hernán Cortés, pues también estamos hablando de Francisco de Pizarro, que se casó con mujeres indígenas. De hecho, la primera aristócrata mestiza de la historia del Imperio Español es precisamente Francisca Pizarro Yupanqui. Pero lo cierto no solo es que no tenemos que pedir perdón por nada, sino que tenemos que pedir a aquellos que dicen que fue tan malo aquello, pues que nos devuelvan todo lo que les dimos y les dejamos, que nos lo devuelvan. Vamos a escuchar a este profesor mexicano, Zunzunegui, que la verdad que está haciendo una labor pedagógica, desde aquí le felicitamos, increíble, para enseñar al mundo hispano la verdad de la historia. Y que ya México deje de vivir la mentira, señores, reconcíliense con la historia, que Pancho Villa no es el padre de México, que Pancho Villa saqueó México, que el que crea México, las bases del México actual es Hernán Cortés. Pero vamos a escuchar a Zunzunegui. Llevo un año escuchando que aquí habitaban los seres humanos más evolucionados de la historia, y ahora tengo que asumir que 400 ignorantes salvajes nos conquistaron, y eso no tiene sentido, y además tengo que asumir que los pinches españoles desgraciados destruyeron nuestro país, nuestro patrimonio. El tema es que estoy pensando y diciendo eso en español, porque de pronto, ese fue mi primer problema, dije, ¿por qué hablamos español? Y si eres católico o creyente, pues vas a un templo español a venerar al dios de los españoles, y si eres guadalupano, veneras a la virgencita de los españoles, y nos encantan los pueblos mágicos, que todos son virreinales y por lo tanto españoles, y nuestro folclore, y nuestra gastronomía española. El mariachi, a ver, ¿qué instrumentos toca el mariachi? Pura cosa que llegó de Europa. La guitarra que llega de España con los árabes, y los alientos, y el violín. ¿En qué idioma canta el mariachi? No, pues en español. Oye, ¿cómo se viste el mariachi? No, pues con el traje mexicano por excelencia, el traje de charro. Oye, pero el traje de charro es originario de Salamanca, España. A ver, que nos devuelvan la Virgen de Guadalupe, que nos devuelvan los pueblos mágicos, las universidades, los hospitales, que nos devuelvan las pueblos, patrimonio de la humanidad, que nos devuelvan los mariachis, las guitarras, que nos devuelvan los tacos, que nos devuelvan todo eso, porque es que claro, eso lo llevaron esos asesinos, entonces, oiga, repudien todo eso que le llevamos, no éramos tan malos, no. ¿Cómo se entiende? Sí, pero la cuestión fundamental de todo esto, y lo cual lleva a la esquizofrenia total del continente americano, es el hecho de que ellos nos van a arrancar toda esa identidad española de sus venas, no te las puedes sacar a la fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a esto? Pues bueno, pues a repudiarte de tu propia cultura, ¿no? Una parte de ti mismo está repudiada, entonces al final se convierten en individuos que tienen que agachar la cabeza, ¿no? Que esto es algo que también han heredado de nosotros, ¿no? Que estamos en ese proceso de intentar levantar la cabeza y que siempre nos sentimos como menos que el resto de Europa, ¿no? Nos sentimos como que tenemos una deuda cultural con el resto de Europa, que hemos sido invitados de milagro a la Unión Europea y a todas las instituciones. En el caso americano creo que han heredado eso, ellos se sienten que son invitados de segunda en el mundo de la civilización, sobre todo eso está provocado por el hecho de que se están intentando arrancar su propia cultura y les avergüenza su cultura. Si es que son muy españoles, ese es el tema. Señor, muy rápido porque estamos ya fuera de tiempo. Efectivamente eso crea esquizofrenia, esquizofrenia social, pero va inducida por movimientos políticos con una finalidad, última que es desagregar, destruir. Y eso perjudica al pueblo, evidentemente. Y lo hacen desde ideologías de odio, no de amor. Pues señor Ruiz, un placer. Igualmente para mí, Jesús, como siempre. Señor Cervera, encantado de verle de nuevo. Placer. Y a todos ustedes, amigos, feliz Día de la Hispanidad. Sientan orgullo de su origen hispano, orgullo de esos antepasados, orgullo de lo que somos. Y déjense ya de escuchar a personajes que nos prometen el cielo y nos llevan al infierno. La mentira tiene las patas muy cortas y aunque repitan una mentira 1.000.000 de veces, seguirá siendo mentira, porque la verdad y la realidad es evidente en Hispanoamérica, quieran o no estos personajes siniestros. Nos tenemos que ir recordando que hoy hemos dejado una silla vacía en recuerdo de nuestro gran amigo y gran hispanista, nuestro querido Pablo Victoria Vilches, fallecido recientemente, y que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo allí en el cielo que nos está viendo. Sean ustedes buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a toda la hispanidad. Y recuerden que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta el próximo lunes, amigos.